Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Hablaba recién con algunas personas que se encuentran en el estudio, pero que todavía no voy a mencionar, de que al igual que en Santiago, en Valparaíso hay un clima bastante agradable, hay una temperatura que Sergio llamaría de crucero y que permite avizorar de que, como muchas veces ocurre en la historia patria, la naturaleza va a veces en contra de los procesos históricos. Y de la misma manera como observamos una primavera bastante generosa y pletórica de flores, la vida nacional se hunde en poderosos o bajo poderosos signos de interrogación respecto a qué es lo que va a ocurrir. Personalmente me tocó estar el día de ayer en la Plaza Dignidad y pude presenciar de que indudablemente hay un resurgimiento de distintos, de mucha intensidad, de la protesta popular en contra del gobierno y que se ha visto aguijoneada por los hechos que comentaremos en este programa y que están condicionando de alguna manera la eventual destitución del presidente Piñera. Hago referencia expresa a la situación de corrupción que apareció descubierto de una manera totalmente involuntaria respecto de las autoridades nacionales a través de las denominadas Panama Papers, ¿no? Para hacer referencia a actos ilícitos perpetrados por autoridades políticas, no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Cuando pasé por la Plaza Dignidad, noté como un aire de esa naturaleza y me hice la pregunta, porque muchos autos se devolvían hacia el Barrio Alto, si Sergio Risenberg vio alguna situación extraña o tuvo contacto con algún tipo de persona en relación con este asunto. ¿Se vivió algo? ¿Cómo se vivió esta jornada ya, Sergio? Todo tranquilo, a pesar de que las cosas no están bien para el presidente de la República, al parecer. Se estaría terminando el capítulo de su serial antes de tiempo. Pero la verdad, nosotros acá estamos tranquilos. Nuestros candidatos siguen en carrera y no avizoramos mayores cambios en el futuro. Bien, bien. ¿Y la salud, don Sergio, todo bien? La salud está como nunca, licenciado. No le había contado, hace unas cuatro semanas atrás tuve la posibilidad de, casualidades de la vida, vengo caminando por Providencia, aproximadamente Providencia Pedro Valdivia, y me encuentro con quién, con un amigo común que tenemos nosotros, el doctor Jorge Castro de la Barra. Ah, un gran amigo, un gran conversador, Correcto, andaba con una rifa. Andaba vendiendo una rifa, él tiene un problema de salud, estaba tratando de arreglarlo, pero fundamentalmente me recomendó el uso de Núcleo Vital, que es un remedio, un componente que permite que exista un rejuvenecimiento desde las mismas células, desde la base de nuestro cuerpo, y eso es lo que me ha hecho a mí, eso es lo que me tiene a mí en esta imagen, que probablemente, lamentablemente, los teleauditores no pueden verlo, pero lo que me ha hecho rejuvenecer por lo menos unos 5 años desde hace 4 semanas. Es realmente importante este rejuvenecimiento del que está hablando Sergio, porque hay en la situación política en el país importantes elementos también del mismo talante, digamos, ¿no? Antes de comenzar con nuestro programa, tenemos acá a dos panelistas.
ambos absolutamente titulares en su ubicación en este programa. El primero de ellos es el editor del prestigioso y combativo medio electrónico El Huerquén Rojo. Estamos hablando ni más ni menos que del gran y confundible Patricio Guzmán Sinkovich. ¿Cómo estás, Patricio Gustavo? Muy bien. Yo escuchando a nuestro amigo Sergio, pensaba que él estaría deprimido con la noticia de que un año más no habría Festival de Viña del Mar. No, a ver, no, nuevamente el Festival de Viña, ¿es verdad eso? La alcaldesa anunció que no, debido a las condiciones epidemiológicas y que el municipio está quebrado. Bueno, razones bastante nobles en todo caso, las que ha invocado. La salud en todos los sentidos de la ciudad, nuestra vecina ciudad de Valdivia. Y desde la comuna histórica también de... y de la histórica comuna de San Joaquín, lugar donde se ventilaron tantas luces. La música nuevamente nos ha golpeado. Desde la comuna de San Joaquín, nuestro amigo, el cientista político, Juan Carlos Gómez Leito. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal, Gustavo? Un placer saludarlo y volver a estar en este afamado ya programa de conversación. Saludar a Sergio, saludar también a Patricio y buena conversa. Muy bien, pues, yo quisiera hacer una observación como para presentar el tema. Muy probablemente cuando ustedes vean este programa en la plataforma de YouTube, esto va a figurar con un titular como ¿qué pasa después de la destitución de Piñera? O alguna pregunta sobre el tema. Porque estamos viviendo en este momento una situación que al menos desde el punto de vista de la institucionalidad probablemente es de las más extremas que concibe nuestro ordenamiento constitucional. Fíjense que en la historia constitucional de nuestro país no hay ningún presidente que haya sido destituido. Y el único caso en que en realidad hubo destitución fue después de que éste renunciara, que es el caso del vilipendiado Carlos Ibáñez del Campo, ¿no? Quien llegó a la primera magistratura como resultado de un golpe de Estado. Él dispuso la expulsión del país del presidente Alessandri Palma de aquella época. Fue acompañado, digamos, por una situación muy convulsionada que los historiadores, al menos cuando yo estaba en enseñanza básica, Valterio Millar calificaba este periodo como el periodo de la anarquía, ¿no? Y así es como es estudiado, ¿no? Juan Carlos nos dará una corrección sobre este tipo de nomenclatura, pero en este periodo, y en particular, es el único caso de destitución de un presidente de la República por vías institucionales. De más está decir, Salvador Allende no fue destituido, o sea, él fue derrocado como resultado de un golpe militar, ¿no? Y no hay ningún otro caso en nuestra historia institucional de un presidente que haya salido como resultado de los mecanismos que prevén la Constitución. En el caso, el único caso vigente fue el de Carlos Ibáñez del Campo, que tenemos que decir que tiene dos elementos característicos. El primero, que llegó al gobierno, como ya he dicho, mediante un golpe de Estado, y segundo, que tuvo que pelear durante su gobierno con una crisis probablemente después de la que, junto con la que estamos viviendo, de las mayores impacto en la vida social del país. También fue acompañado de una crisis económica internacional, la crisis del año 29, que finalmente, en un periodo de 2 años, finalmente terminó con la defenestración de este joven, en esa época, creo que era coronel, ¿no?, de ejército, o me parece que durante el mandato llega a tener el rango de general. Pongo este ejemplo que invoca la historia porque estoy tratando de encontrar algo que sea similar. Eso, sin embargo, es una forma de subrayar que estamos en presencia de un hecho absolutamente inédito. No solo porque el presidente que está enfrentando en este momento la acusación constitucional es la segunda acusación constitucional que se dirige respecto de su persona y otra que se efectuó el mismo año 2019 y que por una cuestión previa fue declarada inadmisible, así que a lo mejor en el contador de acusaciones constitucionales
Si usted lo busca en Wikipedia, puede que no aparezca, pero esta sería la segunda acusación constitucional. La primera acusación no prosperó por un estrecho margen de votos en la Cámara de Diputados, de tal suerte que como cuestión previa fue declarada inadmisible y se entendió por no presentada. Los hechos actuales, que profusamente han sido digamos, difundidos a través de los medios de comunicación, tienen, no, no me voy a explayar más sobre la anécdota del hecho, pero porque todos lo conocemos, guardan relación con la existencia de un contrato en virtud del cual el presidente se reservó el derecho a un pago económico importante de la suma de 10 millones de dólares si es que impedía que se declarara como zona de exclusión ambiental el lugar donde se encuentra emplazada la minera Domingo, la minera Dominga, que es precisamente el yacimiento minero que vendió Piñera, en realidad sus hijos, a la empresa de su íntimo amigo Carlos Choclo Delano, quien adquirió este yacimiento minero y con esa prebenda muy particular propiciada por su amigo. Esta es la situación, estos son los hechos. Este es el hecho uno. El hecho dos es la defensa. Mi abuelita decía que quien explica se complica. Y la defensa de Piñera se ha asilado en cuestiones puramente formales. Vale decir, sostiene una argumentación de que existiría una especie de cosa juzgada sobre los hechos que forman parte de esta imputación y que en consecuencia no podría volver a plantearse este hecho porque en el año 2017 una denuncia que tenía como origen el mismo hecho, esto es la transferencia de la minera Dominga, fue declarada, fue sobreseída definitivamente en resolución que implica que los hechos que fueron puestos a conocimiento del tribunal no son constitutivos de delito. No es exactamente una absolución lo que pronunció el tribunal, pero sí una determinación que provoca efectos erga omnes, o sea, para todo el mundo, respecto de que esos hechos no son constitutivos de delito. Ahora, siendo esta la única argumentación, porque la otra tiene que ver un poco con la prescripción, que eso es bastante más discutible, siendo esta la única argumentación, el elemento de fondo acá es que de la misma manera como lo ha referido los medios que se dedicaron a difundir la cuestión de los Panama Papers en Chile, esto es CIPER, ellos analizaron la carpeta investigativa del fiscal Manuel Guerra, que fue designado por Jorge Abbott en su momento para proteger la figura del presidente de la República, y en dicha investigación nunca estuvo presente el contrato en inglés suscrito en las Islas Vírgenes Británicas por a través de apoderados, obviamente, entre los hijos de Piñera y Carlos Delano. Ese contrato nunca estuvo, razón por la cual solamente la consideración de respecto de ese antecedente significa que no estamos en presencia de los mismos hechos, razón por la cual no resulta admisible que exista un sobreseimiento. Esto es tan firme que inclusive una persona tan poco apegada a los valores democráticos como nuestro fiscal nacional, Jorge Abbott, instruyó de oficio una investigación, o no abrir una investigación a través de la Fiscalía de Alta Complejidad para indagar la eventual responsabilidad del presidente de la República sobre estos hechos, sobre estos graves hechos. Este es como el primer momento que tiene esto. Pero acá, y con esto voy a terminar, quiero señalar lo último. El procedimiento constitucional consulta dos etapas. La primera etapa es cuando un grupo de diputados promueven la acusación. Esto importa la formación de una comisión dentro de la Cámara de Diputados que resuelve respecto de cuál es la opinión que se forma. Esta comisión se sortea y después la Cámara vota. Al momento de votarlo, puede rechazar la acusación o puede afirmarla. Cuando la Cámara de Diputados entonces aprueba esta acusación, el presidente, esto tiene un efecto jurídico muy poderoso, y es que el presidente, en primer lugar, tiene la característica de acusado constitucionalmente, pero además queda suspendido
en el ejercicio de su cargo. Esto es un hecho inmediato y que en este momento pende exclusivamente de la disciplina que tenga la oposición a Piñera para tomar una medida de naturaleza. Ni siquiera se requieren votos de derecha, como algunos ya, en el caso de la diputada de esta región, Camila Flores, quienes han anunciado de que están disponibles para acusar constitucionalmente al presidente de la República. Esta diputada de extrema derecha la hace por razones que nada tienen que ver con los reclamos democráticos, sino más bien esto es un ajuste de cuentas dentro de la propia derecha gorila. De tal suerte que ese es el escenario. Nosotros podemos tener en este momento, entonces, en un muy breve plazo, al presidente de la República suspendido en sus funciones, impedido de ingresar al Palacio de la Moneda y su cargo ejercido a través del primer ministro Delgado, quien yo creo que dentro de sus hipótesis de vida nunca se imaginó llegar a la presidencia de la República por esta vía. Esto solamente como la vía de la presentación de hechos para dejar, digamos, para iniciar la discusión. Pato, ¿cuál es su apreciación sobre esta cuestión? Bueno, varias cosas. Lo primero es que, sin duda, el hecho es muy grave, porque estamos hablando de un caso de corrupción de un personaje que ya es riquísimo, está considerado en la revista Forbes entre los 500 más ricos del mundo, y sin embargo no titubea en usar su alta investidura para hacer más negocio, y de una manera poco transparente, para decirlo muy eufemísticamente. O sea, no se entiende por qué empresas chilenas, personajes chilenos, en este caso sus hijos a través de la empresa y el señor Delano, hacen a través de abogados un contrato en un paraíso fiscal en lugar de hacerlo en Chile. O sea, es evidente que es para mantener opacidad en el trato, pero probablemente también para evadir impuestos, será una de las cosas que van a tener que dilucidar, si es que pagaron los impuestos cuando trajeron luego, dicen ellos, los dineros al país, si es que los trajeron. Pero yo creo que hay otra cosa que se nos pasa por alto y que me parece quizás tanto o más grave a mí. Fíjense que la acusación constitucional que no prosperó por la cuestión previa pasada, y no prosperó porque hubo, me parece que 8 diputados de la oposición que apoyaron a Piñera. La oposición tiene 82 diputados, me parece, no, 83. Y ellos solo necesitan 78 para aprobar esta acusación constitucional. Entonces fueron los diputados estos de concertacionistas, radicales, demócrata cristiano y un par de independientes, entre ellos el Alinco y el Pepe Aúl, los que apoyaron a Piñera y lo salvaron. Y sin embargo ahora pareciera que todo apunta a que no tiene salvación si en la Cámara de Diputados. En el Senado es distinto, hay más posibilidades que la zafe. Entonces es más grave en este país robar que matar gente. Tenemos decenas de casos de muertos, violaciones espantosas a los derechos humanos, violaciones, mutilaciones, sobre todo las oculares, pero no las únicas. Hay un par de personas que quedaron absolutamente invalidados. Y vamos a tener la paradoja, que Piñera puede terminar saliendo del gobierno más bien por sus manejos espurios comerciales y no por las vidas. Claro, es como Al Capone, exactamente. Lo han dicho ahí en los medios. Eso a mí me parece no menor y no se menciona mucho. Pero después lo otro, que sin duda esto va a profundizar aún más la crisis de régimen en que estábamos, la crisis del presidencialismo. Y esa fue la razón por la cual en el pasado este grupo de diputados vinculados con la Concertación apoyó a Piñera, o la ex-Concertación, porque no querían que el levantamiento social, la revuelta, terminara en la salida del presidente, que era lo que en realidad las masas que estaban en la calle exigían. La gente protestaba y quería que se fuera Piñera. Ahora circula fuertemente el rumor de que Piñera, enfrentado a esto antes de que se vote la acusación, renunciaría
En cualquier caso, de que, entre que se vote por la Cámara de Diputados, pase luego al Senado, esto va a ocurrir en las postrimerías del gobierno de Piñera, la vacancia definitiva, digo, no la suspensión. Pues suspensión es cuando ya vota la Cámara de Diputados, pero cuando definitivamente deja de ser presidente, es si el Senado también aprueba esto, y ahí tendría que concurrir también votos de gente de derecha, y que ninguno de los ex Concertación, muchos de los cuales en realidad pueden ser considerados de derecha igualmente, le tire el salvavidas. Está interesante. Sí, hay efectivamente, son 5 los votos que faltarían para que sea Piñera destituido, que es la denominación técnica que tiene, no es cierto, Juan Carlos, una salida, una caída institucional de un presidente de la República. ¿Cómo es este tema? Hola, disculpen. Estaba pensando lo que decía justamente Patricio, más lo que tú habías dicho, Gustavo, en relación al caso y las implicancias políticas e institucionales que puede tener, en el sentido de llevar a cabo lo que se ha planteado, ¿no? Que es una acusación constitucional al presidente, acusación que todavía no está materializada, porque hay que decirlo de esta forma, para no crear una expectativa en la población como que esto ya está caminando, ¿no? Sino que esto está planteado, hay un acuerdo de las bancadas de los partidos opositores, ¿cierto?, de poder llevarla a cabo, pero todavía no se ha concretizado. Muy, muy importante. El hecho de que se vaya a concretizar, que se realizara durante esta semana o la próxima, la semana que se inicia y la siguiente, sería un hecho relevante, sería un hecho extraordinario y podría marcar el fin del gobierno de Piñera, como también el fin de la vida política de Piñera, porque eso también es importante verlo en tanto futuro, ¿no? En tanto más allá de la proyección, porque a Piñera le queda un poco periodo de tiempo de gobierno, ¿no? Si de aquí a marzo serán 3, 6, 7 meses lo que les queda de gobierno, por lo tanto, cualquier intención que Piñera pudiera tener saliendo de esta situación, en que no se llegara a realizar la acusación, él podría seguir pensando, dada su extraordinaria ambición política que tiene, porque Piñera no es una persona que tenga solamente ambición económica, tiene ambición política y de poder permanente, no se contiene, y por lo tanto él podrá plantearse otra vez más para estar de nuevo al mando de la República. Bueno, ¿qué posibilidades tiene de producirse una destitución institucional? Porque esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué posibilidades habría de que en el Congreso Nacional y las oposiciones, ¿cierto?, puedan concretar esta acusación? Yo tengo mínima esperanza, les digo francamente. Creo que hay una serie de situaciones que deben ser probadas, deben ser debidamente justificadas, deben levantarse niveles de derecho para poder afianzar en los antecedentes que permitan hacer probar eso. Y creo que ahí hay una serie de dificultades, ¿no? Dificultades que tienen que ver con la misma forma como operan estos negocios que se realizan en la Isla Vírgenes o en estos paraísos fiscales. Entonces hay una serie de dificultades, hay una serie de dificultades técnicas que deben entenderse, sobre los plazos de prescripción, en el momento en que se debe llevar a cabo, qué es lo que está primando X o tal cosa. Entonces todo eso también hace un enmarañado problema jurídico para poder justificar adecuadamente esa situación. Y de ahí comienzan a saltar, ¿cierto?, posiciones distintas de los diputados, que son los que tienen, que son los únicos que pueden plantear la acusación. Los que el Senado, a su vez, si no me equivoco, es simplemente opera como juez. Ellos no operan como jueces. Y eso también es un dato que hay que tenerlo presente. O sea, aquí acusan los diputados y el
la Cámara de Senadores son los jueces que van a determinar si es o no culpable. O sea, ahí hay cosas que son interesantes de señalar, porque ahí pueden haber correlaciones de fuerzas distintas que pueden actuar sobre la defensa. Yo diría no tanto la defensa de Piñera, y aquí hay un dato, la defensa de lo que es la imagen o la figura, ¿cierto?, presidencial. Porque como bien dices tú, ¿cierto?, es la primera vez que podría ser en periodos relativamente democráticos de que un presidente de la República en Chile sea acusado constitucionalmente. Parte de la base de que él cuando fue acusado o fue solicitada la renuncia a Carlos Ibáñez del Campo, en la primera magistratura él era un dictador. Estábamos en plena dictadura, del 27 al 31 está la vigencia de la dictadura de Ibáñez, por lo tanto estaba en un periodo donde la democracia en sí estaba suspendida. Cabe señalar la democracia de ese momento, con todas las reservas que el concepto no merece, pero estaba suspendido. Pero acá, ¿cierto?, en este momento sería un presidente, comillas, democrático, elegido, etcétera, ejerciendo el poder en esa situación. Y el único caso que hay en América Latina reciente, donde fue destituido un presidente de esa forma, por corrupción, fue el caso de, en Brasil, se me escapó en este momento el nombre del presidente, pero fue al comienzo de la época de la transición en brasilera, en que hubo una convergencia, y eso, por eso quería apuntar esto, una convergencia entre lo que era la movilización social de los brasileños pidiendo la renuncia de este presidente y los mecanismos institucionales que se activaron para juzgar lo que había hecho este presidente al inicio de la transición brasilera. Color de Melo. Me parece que era Color de Melo, sí. Color de Melo, exactamente, sí, Color de Melo. Exactamente. Color de Melo fue destituido por una combinación. Lo que yo no observo, y me quedó muy patente el día de ayer, a pesar de la movilización que hubo en Plaza Dignidad, que no hubo una gran manifestación de las masas y de la ciudadanía, por decirlo de una manera, en contra de la figura del presidente exigiéndose renuncia, como había sido grandes marchas, grandes salidas a la calle durante el periodo de Color de Melo para que este renunciara y fuera destituido por corrupción. Acá tenemos un silencio bastante fuerte de parte de la ciudadanía en general. No estoy hablando de los activos políticos, de las agrupaciones y de todas las personas que han planteado sobre el tema. Estoy hablando de cómo la ciudadanía se manifiesta. Yo no veo en las calles exigiendo la renuncia y provocando la destitución por movilización de Piñera. Yo creo que hay una... un dato que hay que tenerlo presente. Permiten. Es que tenerlo presente porque sin duda acá hay como un... En Chile, en la sociedad chilena se está viviendo como un periodo de relativa calma. Es una situación, es curiosa, porque después de todos los procesos de agitación social que hemos vivido desde el 19, pasando por el 20, y después con todo este proceso del 21, no tenemos una gran manifestación política social en las calles. Sí. Hay una ausencia. Sí. Y es una ausencia que no solamente se observa en este caso, ¿no? En el caso de Piñera, que toda la gente debiera estar en la calle, deberíamos estar todos los ciudadanos en la calle, deberíamos estar exigiendo la renuncia porque es un caso gravísimo, como se decía, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos la misma apatía, tenemos la misma disintonía, la misma separación de la gente con respecto a los procesos electorales que se están en curso. Es decir, hay una apatía con respecto al proceso electoral mayúsculo. Nunca se había observado que una elección llamara tan poco la atención. Entonces, algo está ocurriendo en esta sociedad, algo como que estamos observando, como que hubiera un compás de espera, como que
se está meditando o se está haciendo indiferente. No sé cuál de las dos es. Si es indiferencia o es... Yo tengo una interpretación respecto a ese hecho, Juan Carlos. Y la razón, a mi modo de entender, es bastante simple. Daniel Logotetti, quien ha estado en este programa, panelista de este espacio habitual, conversando por WhatsApp me decía, bueno, yo le informaba porque a través del correo de las brujas me había llegado la misma información que a Pato, de que era inminente la renuncia, inclusive el propio día viernes, de Piñera. Si nosotros vemos el video que se distribuyó desde la propia cuenta de Piñera, de esa conferencia de prensa que dio en La Moneda, aparte de equivocarse respecto al nombre de la minera, porque dijo minera de Minga, no pasé por alto de que al término de su locución la voz se le quebró y era bastante perceptible que era un hombre que estaba a punto de llorar cuando hizo la referencia a sus hijos. Y esa declaración además tiene una cosa muy interesante, y es que se limita simplemente a aludir a defensas de orden jurídico, ¿no? Sostiene que esto estaba prescrito, sostiene que hay sobreseimiento, pero en ningún momento niega el fondo de la cuestión, ¿no? Porque es absolutamente inverosímil que un contrato por 140 millones de dólares realizado por los propios hijos de Piñera con el mejor amigo, declarado por el propio Piñera, que es Carlos Dela, ¿no? No fue, pudiese entenderse que escapó al control de Piñera solamente por esta ficción jurídica que es el fideicomiso ciego. Mm. O sea, acá hay una cuestión que tiene que ver con que las cosas son lo que son en la realidad y no de aquello que emerge de los papeles, ¿no? O sea, esto es un principio, sobre todo las tendencias más modernas en el derecho tienden, digamos, a privilegiar la primacía de la realidad por sobre la existencia de hechos puramente normativos amparados en lo que se denomina la autonomía de la voluntad. Bueno, después de esta lata jurídica, quiero decir, como análisis de esta declaración de Piñera, quiero decir lo siguiente. La salida, yo creo que hay una razón para lo que dice Juan Carlos, y es que las masas perciben de que una salida por la vía de la destitución por el Congreso de Piñera es una salida de descompresión y de preservación del régimen. O sea, se entiende que una salida de estas características está en manos del poder, y en consecuencia no se le atribuye la propiedad de acabar con el gobierno, porque son los mismos tipos que mantienen el régimen los que están proponiendo, como en las peleas de los payasos en los circos, los que estamos acá alguna vez fuimos a los circos y veíamos esas peleas de payasos absolutamente arregladas y que buscaban impresionar al público. En lo que tenemos acá es una pelea de payasos, ¿no? En la que la oposición hace como que es oposición a Piñera, Piñera hace como que estuviese asustado de los efectos que esto puede seguir. No quiero decir de que esto sea una conspiración y que en realidad Piñera está arreglado con esto, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que esto se percibe como un conflicto dentro de la élite, dentro del poder, dentro de la propia burguesía, es un conflicto interburgués. Y las masas no han irrumpido a través de esa crisis, principalmente porque han sido desmovilizadas a través de todo este gigantesco operativo de reacción democrática. Yo quiero poner la atención sobre una cosa que intencionadamente no comenté, porque no estuve en el momento en que fue increpada la convencional Pikachu. Pero Gustavo, antes de que pase a ese punto, que yo creo que también merece una observación, pero yo tengo la impresión de que tu análisis tiene un problema que sitúa este problema de la corrupción de Piñera, ¿sí?, y de los actos corruptivos de varios, y no solamente de él, sino de otros personajes que están involucrados, ¿cierto? Como también lo que ha ocurrido con Javiera Blanco, con los generales de Carabineros, ¿cierto?, que han sido imputados y ya... Claro, los puedes situar en un momento, pero esto no se resuelve
ese conflicto interburgués que tú señalas, ¿sí? Para poder avanzar, no se resuelve sin la ciudadanía en las calles. Bueno, es que eso es lo que quería, ahí es donde quería apuntar. Está bien, pero yo quería apuntar precisamente a eso. O sea, acá existe el hecho de que haya sido increpada la tía Pikachu en la Plaza de Dignidad. No es solamente un hecho anecdótico, insultos más, insultos menos, o que no se comprende. La derecha ha aprovechado a decir, bueno, esto revela que todos los que se manifestaban eran unos bárbaros, etcétera. No, yo creo que tiene que ver con que a nivel popular existe una convicción de que la Convención Constitucional no está expresando de ninguna manera los reclamos populares. Y lo que se dice respecto de la Convención Constitucional, que es la institución mejor evaluada, es extensiva a la Presidencia de la República, al Poder Judicial, a las Fuerzas Armadas y Carabineros, que desfilan solamente por los tribunales de garantía y como resultado de sus actos de corrupción. Y algo parecido se puede decir respecto del Congreso, que es una institución probablemente de las más desprestigiadas de la institucionalidad patronal. Entonces, yo creo que hay que establecer esta diferencia entre la lucha popular y los reclamos democráticos de un lado, y por otro lado, el intento del régimen, el intento de la burguesía de contener, de desmovilizar a través de este operativo de reacción democrática. En ese sentido, y solo en ese sentido, creo que la salida de Piñera podría resultar algo inocuo o más bien anecdótico, que pudiese tener efecto respecto a la integridad del patrimonio de Piñera, podría dar lugar a nuevas acciones intentadas en tribunales internacionales. No sé si fue un lapso, y con esto termino, antes de que aparezca el siniestro unicornio de Gabriel Boric cuando dijo que él se iba a encargar de perseguir los crímenes de Piñera en tribunales internacionales. No sé si fue un lapso o fue un intento, digamos, de marcar un punto, digamos, para darle mayor énfasis a lo que estaba diciendo, pero la verdad es que si él, como presidente de la República, tiene que recurrir a tribunales institucionales, a tribunales internacionales, de mala forma podría hacerlo porque él es precisamente el presidente de la República, y una de las condiciones para que los tribunales internacionales tengan competencia para conocer de estos hechos, es que dentro de la propia institucionalidad no hay posibilidad de hacer justicia. Si el presidente de la República lo está diciendo, entonces está renunciando a su labor y a su mandato constitucional. Creo que el punto es fundamentalmente eso. Creo que en la campaña electoral indudablemente no están presentes tampoco los reclamos populares, y la Convención Constitucional, en lugar de responder al reclamo popular, de organizar la lucha, de ser un referente y una caja amplificadora de los reclamos populares que por miles emergen en todos los lugares del país. En este momento presenciamos una ola huelguística importante. Hay muchos sectores, los trabajadores del comercio, hay mineros, etcétera, de distintos sectores que están en este momento llevando adelante huelgas muy importantes en Antofagasta, etcétera. Pero eso no tiene ninguna expresión en el proceso constituyente. Porque en el proceso constituyente, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se le dan garantías a la derecha, se votó por los dos tercios, con lo que la convención se transforma en una cámara de reformas, deja de ser un órgano constitucional, y el día de ayer votaron explícitamente, pero esto ya es explícito, todos estos ciudadanistas, territorialistas, todos estos posmodernos que se levantan y se lavan los dientes con la idea de la participación, votaron en contra de la idea de la participación vinculante de la ciudadanía. Lo que da cuenta de que este órgano se ha transformado cada vez más en un agente del régimen contra el movimiento más que en una expresión genuina de democracia popular. Eso, quería hacer ese punto. Nosotros vamos a pasar ahora a cartas amarillas. Pato. Antes de pasar, yo me gustaría hacer un comentario. Si bien es cierto que el mecanismo extremo dentro del orden legal chileno de destitución de un presidente está pensado con la finalidad de frenar una crisis mayor, por tanto es preservar el régimen, la verdad es que estos conflictos dentro de la élite también pueden tener el efecto contrario. Es decir, es una grieta que se abre en un gigantesco muro por el cual pueden meterse todas las demandas y toda la gente que había perdido un tanto la fe en que podía protestar y conseguir cosas. Entonces yo no le quitaría como hierro al asunto diciendo que es una simple contradicción interburguesa. Claro. Y eso puede tener mucho. Puedo hacer una réplica multiplicador. Puedo hacer una réplica, pero muy ratona, no como las que hace Juan Carlos.
Cuando hablo de una crisis interburguesa, estoy señalando de que indudablemente, y quizás eso sí se me quedó, es que nosotros tenemos una responsabilidad en este tema. Digamos, o sea, nosotros lo que tenemos que plantear que salga de inmediatamente Piñera, y es necesario convocar a movilizaciones, a un paro nacional, a protestas en todo el país, con la finalidad y que estas movilizaciones no paren, sino hasta que Piñera salga del gobierno. Porque objetivamente, más allá de que Piñera resulte suspendido, en la realidad material, el hecho de que resulte suspendido ya es su caída política. Esto es un cadáver Bueno, que tenemos ahí como está el gobierno. punto. Entonces yo creo que lo importante acá es aprovechar, es apoyar la acusación constitucional, por cierto, sobre eso no hay que eludir la responsabilidad, eso hay que apoyarlo, apoyar todo aquello que significa sacar a Piñera, pero no precisamente con la finalidad que lo hacen sus impulsores, que es la de estabilizar todo y desarmar, sino que esto yo creo que puede ser precisamente una bandera que ayuda a potenciar la movilización, y ese es el punto donde yo creo que es necesario poner el énfasis. Muy Muy buena importante la observación. posición de. Sí. Bueno, nosotros tenemos que abruptamente pasar a, como tenemos nuestra propia institucionalidad también, existe una Pero la institucionalidad. podemos quebrar porque somos revolucionarios. Bueno, claro, exactamente, pero no tanto. Y esa institucionalidad de este programa pone a cargo de las manos implacables de nuestro director, como diría Carlos, ¿cómo se llama ese intelectual que le gusta tanto a usted, don Sergio? Carlos. ¿Cómo se llama? El que Carlitos Ruiz. Carlito Ruiz tiene una frase muy interesante que dice que no hay que jugar con fósforos en el cráter de un volcán. Me parece que eso es algo de, eso es muy malo para las frases. Centrado en el tope, en la cima de un volcán. No hay que Son jugar esas con fósforos. frases para el bronce de Carlos Ruiz que Es una Sergio. incógnita, es una ¿Ah? incógnita. Yo creo que ahí hay un texto escondido. Es muy Porque desde el punto de probablemente. vista lógico, no existe ningún peligro de jugar con una caja de fósforos en la cima de un volcán. Pero yo creo que ahí hay una segunda lectura que no somos capaces nosotros de Exactamente. lograr entender. ¿Por qué está Bueno, al nivel de Carlito? Solamente el solamente el Carlito gran Ruiz. Carlito, exactamente. Y le pondremos un gorro como hace nuestro amigo Ariel. Ariel Zúñiga, ¿no? El pitonizo, quien es un capo en estas materias. Bueno, ¿por qué estaba citando a Carlos Ruiz? Me perdí, me fui muy lejos. Porque Carlos Tenían Ruiz las diría que. preferencias. Carlos Ruiz diría que nosotros tenemos una retroalimentación, esa palabra le gusta mucho a Carlos Ruiz, con nuestra audiencia, ¿no? Feedback, creo que se dice en el campo, me Sí. corregirá Patricio Guzmán. Y son las cartas que por miles y miles llegan a nuestra casilla en el correo de Santiago, que tiene hace muchos años, abrió, no voy a decir la época en que abrió esa casilla Sergio Risenberg, y donde nosotros recibimos nuestras comunicaciones de manera habitual, son las preguntas, algunas amenazas, algunas groserías también, algunas declaraciones de amor, llegan muchas cartas de distinta naturaleza, y sobre esas preguntas se hará cargo el gran Sergio Risenberg. Gracias, licenciado. Realmente son cartas que no complican a nadie, son cartas que probablemente no contienen denuncia alguna, son las cartas amarillas de Mate al Rey. Y hoy, en este capítulo, nuestro público nos ha enviado una gran cantidad de cartas, como decía el licenciado. Y entre ellas hay gente que al parecer habría visto a don Patricio dando vueltas, saliendo, entrando, no tenemos muy claro, pero cerca del hospital. Y justamente con respecto a este tema, la gente quería saber, nuestro público, cuál es la opinión de don Patricio con respecto al no pago del reconocimiento de horas extras de este grupo de funcionarios de salud que se han puesto para trabajar. Con respecto a la pandemia, ¿y cuál cree usted que va a ser el efecto del término de este servicio extra que está dando el Estado chileno por la pandemia? Mira, lo primero que tengo que decir es que no estuve en ningún hospital, porque yo voy a ser un cadáver con muy buenos signos vitales. Pero yendo al tema serio, en realidad hay un gran malestar entre los trabajadores de la salud, tanto de los hospitales como del nivel primario, porque
ellos hicieron grandes sacrificios, trabajaron con mucha abnegación para responder a todas las necesidades de la pandemia. De hecho, hay muchos trabajadores de la salud muertos. Si uno entra, por ejemplo, a la página de la Confusam, que es el sindicato que agrupa a los trabajadores de la salud primaria, continuamente van saliendo homenajes y saludos a los trabajadores que han ido muriendo de coronavirus. Sin embargo, los trabajadores de la salud se quejan amargamente de que su esfuerzo, sus dobles jornadas, sus 24 horas de jornada, no fueron reconocidos y en una única oportunidad les pagaron un bono que para ellos fue un insulto de 200 mil pesos. Pero no contentos con eso, el gobierno, como ahora ha disminuido la gravedad de la pandemia, aparentemente está controlada, por lo menos de momento, ha comenzado despidos masivos de funcionarios de la salud. Y lógicamente esto produce mucho, mucho enojo, incluso en algunos de ellos ni siquiera tan enojo, sino que ya una situación de depresión, porque dicen, me sacrifiqué a mi familia, la puse en peligro. Y esta es la manera como el gobierno nos paga. Así que toda mi solidaridad con los trabajadores de la salud, que jugaron un gran papel, sobre todo el primer año de la pandemia. El segundo ya comenzaban ellos a sentir el golpe de todo este periodo de estrés y de sobretrabajo. Y hay, entiendo, muchas licencias médicas por problemas de tipo psicológico, estrés, problemas reales, ¿no? No hay que desmerecerlo. Eso. Perfecto, don Patricio. Don Juan Carlos, hay dos interrogantes que cruzan la conversación, el rumor de nuestros televidentes con respecto a usted, a su presencia. Aquí hubo un programa, don Juan Carlos. Vino el criminal del podcast, el Aníbal Lester, del programa de YouTube El Estallido, y cuestionó la lista del pueblo. Y nuestro público siempre le echó la culpa al licenciado, cosa que no están tan equivocados. Generalmente se le culpa de muchas cosas, como por ejemplo el desaparecimiento de Marcel Claude. Yo no quiero volver a ese punto. Habíamos Es un quedado que tema no íbamos tabú a ese. hablarlo de nuevo. Es un tema Sí, tabú. no queremos tocar eso. Pero con respecto a que el programa no había hecho ninguna invitación a la lista del pueblo y nunca vino nadie a hablar acá de la lista del pueblo con respecto a las denuncias del señor Zúñiga. ¿Usted tuvo la posibilidad de hablar con la lista del pueblo? ¿Tuvo la posibilidad de explicarles a ellos cuál fue lo que le dijeron? ¿Cuál fue la respuesta frente a estos cuestionamientos? Bueno, con respecto específicamente a ese punto, yo creo que ha pasado un tiempo largo de los hechos, pero cuando se planteó la posibilidad de que si viniera una persona de la lista del pueblo a aclarar los dichos del señor Zúñiga, yo conversé con la persona que tenía en ese momento la relación conmigo, porque yo en ese momento estaba como precandidato a diputado por la lista del pueblo. Hablé con ella, que había sido nombrada la persona por el señor Zúñiga, para que existiera, y ella estuvo de acuerdo en comunicarse y en ponerse en contacto con Gustavo para que se pudiera concretizar la venida de ella acá. Yo le expliqué, le mandé posteriormente el video de donde se habían dicho las cosas para que ella estuviera enterada, y ella dijo que iba a asistir si es que se le invitaba. Yo tengo claro de que Gustavo también lo hizo porque yo conversé con él con respecto al punto y que le iban a invitar. Ahora, ese día viernes en cuestión fue el momento en que yo tuve una muerte de una persona muy cercana a nuestra familia y yo estuve ausente y por lo tanto no pude comprobar efectivamente que haya asistido, cosa que no lo hizo la persona.
La persona no lo hizo. Después yo le pregunté y me dijo que se la había birlado, se había olvidado y que no había concretizado la ida de ella a ese programa. Si aquí no hubo una versión de la lista del pueblo, tiene que ver con las personas de la que en ese momento estaban dirigiendo, estaban coordinando, estaban haciendo como voceras públicas de esa lista y que no se presentaron, ya es responsabilidad de ellos. Pero nosotros, tanto Gustavo como yo, hicimos todos los esfuerzos para que existiera una voz allí en ese sentido. Y era una mujer, no me acuerdo en este momento el nombre, tendría que verla en los apuntes que tengo para poder dártelo, pero en este momento no me acuerdo. Pero fue una de las chicas que estaban coordinando esto. Era la persona que estaba ligada a una ONG internacional, a una ONG que estaba en el mismo distrito donde yo estaba compitiendo. Eso. Eso, yo creo que eso es una pregunta, te lo digo francamente, Sergio, que a Más esta interesante. altura, a esta altura es como que ya pierde un poco el sentido, ¿no? Es temporánea. Claro, es temporánea, pero sí me gustaría a mí decir un par de cosas, y discúlpame que me tome el micrófono, con Estamos respecto. acostumbrados, Juan Carlos, estamos acostumbrados. Pero con respecto a lo siguiente. Y estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con lo que ha planteado Gustavo en relación a la convención. Yo creo que la convención ha ido perfilándose dentro de una línea que muchos de nosotros, antes de que se configurara la convención, y incluso después de que se configuró con con la correlación de fuerza y la representación política y social que ella tiene, que sabíamos que esta no iba a ser una convención favorable a los intereses de las grandes mayorías populares, ni al movimiento social popular, ni al movimiento que se había gestado y desarrollado en octubre, hace 2 años atrás, en el 19. Esta es una clara convención liberal. Y lo que están haciendo es configurar lo que yo en algún momento dije que era la conformación, constitución, el armazón de una nueva constitución política liberal. Entonces, y eso se está cumpliendo a cabalidad. Y cuando uno observa, por ejemplo, lo que yo quería plantearlo, si uno observa solamente lo que fue el oficio 163, producido por la propia convención, donde vienen las siete comisiones que van a ser las encargadas de redactar a partir del 18 y 19 de octubre la constitución política, uno sabe perfectamente por la composición de ella que la derecha o la centro derecha y la centro izquierda tienen, cierto, el control de esta convención, y la próxima constitución política va a ser una constitución meramente liberal, con incrustaciones inclusive muy neoliberales, y que no va a ser radicalmente distinta de la constitución política que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos queda al movimiento social popular? ¿Abortar esta constitución antes de que se redacte y se apruebe? ¿O esperar hasta el plebiscito de salida para votar en contra de ella y mantener la constitución de los siete? ¿Qué no es? Este es el gran dilema que hoy día se le está presentando al movimiento popular chileno. ¿Qué hacer con una constitución que no recoge los intereses de del pueblo movilizado en octubre del 19 y de ahí en adelante? Esa es mi gran pregunta. Yo quiero hacer una observación así mínima sobre lo que ha planteado Juan Carlos en la convención. Y esto me lo preguntaba hoy día un gran amigo, Mauricio Hernández, quien me decía de que en el análisis que hacíamos en la editorial del Porteño, en la que se cuestiona en los mismos términos que tú has expuesto la forma como se ha desarrollado la Convención Constitucional, nosotros no estábamos viendo en profundidad todo el rico trabajo que se estaba haciendo en las comisiones. Entonces, yo entiendo, a Mauricio lo conozco mucho tiempo y por lo mismo no me cabe duda de que él tiene expectativas respecto a lo que pueda hacer dicha convención. Yo creo que de la misma manera que hay sectores, no es el caso de Mauricio, no creo,
de que hay sectores muy importantes de trabajadores que inclusive se van a inclinar ante la opción del candidato del árbol, ¿no? El caso de Apruebo de Dignidad de Gabriel Boric, eso no cabe duda. Sin embargo, acá hay una cuestión que de nuevo se nos va a volver a plantear. A nosotros Boric se nos va a terminar imponiendo como una especie de mal menor, y las medidas de ese gobierno van a ser defendidas en contra para impedir que gane en esta pasada la derecha. Pero hablar de participación popular, de gobierno de trabajadores, nada, ni remotamente. Cuando se habla de gobierno patronal, en realidad se está hablando de una manera muy concreta en esto que estamos viviendo, ¿no? Y eso quería apuntar. Pato, ¿quería decir algo? Sí, muy cortito en realidad, pero en la misma línea. Yo creo que las preguntas que se plantean, que son las que decía Juan Carlos, en realidad nos ponen en un dilema sin salida, porque evidentemente no queremos la constitución de Pinochet Lagos, pero tampoco vamos a ser partidario del engendro que va a surgir de la convención tal como se ven las cosas. Pero solo hay una salida en realidad, que es seguir insistiendo para que sea lo más temprano que tarde, sobre la base de la movilización popular convocada una asamblea constituyente con todas sus letras. Es decir, libre, soberana, no que no esté mandatada y pauteada por los poderes previamente constituidos, sino que pueda ser libremente una constitución de acuerdo a los deseos, las necesidades del pueblo chileno. Yo creo que vamos a volver sobre la cuestión de la Asamblea Constituyente y solo espero que no tengan que pasar 30 años otra vez. Yo puesto en ese sentido a un nuevo levantamiento popular, la convención como uno de los elementos que más nos interpela es su propia impotencia. Porque detrás de esta impotencia de la convención está también la impotencia del discurso que ahora ya es institucional y que es oficial y que va a tener carteras de Estado, que es el discurso posmoderno. Este discurso que dice que ya la clase trabajadora no existe, de que nuestra sociedad está revestida de múltiples conflictos que, dentro de los cuales da lo mismo una huelga obrera que la situación de un pudú o la situación de discriminación que puede sufrir una persona en razón de algún problema de salud, ¿no? Esta incapacidad, este rechazo a considerar como el origen de la crisis política que vivimos en el capitalismo. Y esto está directamente en relación con su ausencia al cuestionamiento de la gran propiedad privada. El discurso de Boric es un discurso capitalista expresamente. Él apuesta al emprendimiento, apuesta a la industrialización, apuesta a sostener el orden del gran capital financiero e industrial. Eso no cabe duda. Y ese discurso que salió medrando de alguna manera de la lista del pueblo y que está presente también en el Frente Amplio es el que se va a hacer ahora institucional. Y en ese sentido resulta sumamente importante destacar la necesidad del reclamo socialista, del reclamo de clase, del reclamo revolucionario. Vale decir que el camino del quiebre institucional, apoyado en la movilización de las masas y con una dirección que tenga por objeto un gobierno de trabajadores, es el camino de apertura a la resolución de esta crisis. Gustavo, Le doy la palabra inmediato a Juan Carlos y a Pato para ir cerrando, para que hagan sus observaciones, comentarios, amenazas, todo lo que quieran. Juan Carlos, por favor. claro. No, Y mira, Pato, yo creo que continúe. en la misma dirección que nosotros estamos conversando, yo tengo la impresión de que hay que colocarle tareas específicas al movimiento social. Al movimiento social y político popular hay que colocar tareas. Una de las tareas, por ejemplo, que debiéramos comenzar a plantearnos, es lo que yo he señalado con respecto al proceso eleccionario del 21 de noviembre. En primer lugar, exigir que ese proceso tenga las autoridades electas tengan un acotamiento específico, que no sean las que van a estar 4 años, ni nada por el estilo, sino que deben someterse a las nuevas reglas que esa constitución, que la convención constitucional pudiera aprobar en materia de procesos electorales, por ejemplo. Que
¿cierto? Ahí sería un momento. ¿Por qué? Porque si ese sujeto del árbol, ¿cierto?, se mantiene 4 años, indudablemente que la convención va a trabajar en función de estabilizar esa figura. Pero tenemos que empezar a cuestionar la elección de estas autoridades con reglas que son antidemocráticas en relación a las reglas que fueron utilizadas para elegir los propios convencionalistas. Entonces hay que comenzar a trabajar de manera muy sistemáticamente puntos que nos permitan cuestionar las legitimidades tanto de las autoridades que están en la convención, porque van a aprobar formas antidemocráticas o fórmulas menos democráticas que las que ellos mismos tienen, ¿cierto? Y eso va a generar. Entonces eso da la posibilidad de que en 2 años tú puedas articular también un nuevo movimiento siguiendo la línea de lo que planteaba Patricio, de un movimiento que vaya a exigir una asamblea constituyente, porque la que está presente no da el ancho. Todas esas razones podríamos empezar, pero hay que darles contenido al movimiento político popular específico, ¿ah?, para que se entienda de que hay que ir en una ruptura mayor de la que probablemente se vaya a producir. Ahora, la caída de Piñera y la caída del gobierno del Chile Vamos por producto de la corrupción, figúrate que ahí, como bien decía también Patricio, se generan unas grietas que son fantásticamente para ser ocupadas por un movimiento social activo, pero con un proyecto claro hacia adelante. Yo creo que son tareas que tenemos que plantearnos hoy día, o si no, vamos a seguir marcando el paso de los acontecimientos, coyunturas que se vayan a presentar, y el 21 la gente vamos a estar haciendo, el 22 seguramente vamos a estar haciendo de análisis electoral de que por qué ganó este, por qué perdió este otro, y las cosas van a seguir tal cual como estaban. Eso, muy bien, estimado. Don Patricio. Que hable tanto. No, perfecto. No. Sí. A ver, mira, yo te voy a ser sucinto. Primero, estoy plenamente de acuerdo en lo que decía Juan Carlos. Los electos en esta pasada tienen que renunciar y tienen que haber nuevas elecciones cuando la Convención Constitucional presente la nueva Constitución y si esta es aprobada. No tiene ningún sentido que tengamos instituciones que van a hacer las leyes para la nueva Constitución y que han sido elegidas con los mecanismos de la constitución anterior. Lo más democrático es que renuncien y se llamen a nueva elección en todos los niveles. Eso de una parte. Pero lo otro, yo pienso igualmente, y en eso concuerdo con Gustavo, en la necesidad de, sin vergüenza, sin solapamientos, defender políticas públicas socialistas. Tenemos que volver a meternos en las patas de los caballos, tenemos que hablar de la propiedad. La altísimamente concentrada riqueza chilena, que es parte del problema, necesita un cambio de la propiedad. Y junto con eso necesitamos modificaciones, y de ahí la necesidad de una asamblea constituyente sobre la base de la movilización social. Necesitamos modificaciones de la forma como se ejerce el poder. En otras palabras, tenemos que volver al gran esfuerzo que hubo en los años 70, que la dictadura terrorista cortó, que era cambiar las formas de propiedad, socializarla, una amplia área de propiedad social, pero también de poder popular, es decir, participación efectiva con discapacidad de decisión de la población. Y en eso me quedo. Muy bien. Tengo que informar que, no porque esté en desacuerdo con las vigorosas expresiones de Patricio, no está presente en este momento Juan Carlos, a quien se le cayó internet, o al menos el soporte desde el cual estaba conectado con este programa. ¿Fue censurado, Juan Carlos? ¿Fue censurado? No, Juan Carlos, tengo acá la demostración de que él se está despidiendo y está muy, muy agradecido, y sobre todo tiene expresiones muy elogiosas respecto a lo que yo hice en este programa. Así que, y aquí se está incorporando. Que es Sergio. Exactamente. Ahí se está reincorporando Juan Carlos. Bien. Yo... Yo escuché una sirena de patrulla policial. Sí, es posible que hayan estado detrás del,
detrás de nuestro compañero. Bueno, yo no escucho. Miren cómo quedó. A ver. Ahí está, perfecto. Con un nuevo enfoque. Volvió con Juan un nuevo. Carlos, ¿estás bien? ¿Estás bien, Juan Carlos? Juan Carlos, ¿sufriste alguna amenaza, algo? ¿Algún atentado? ¿Fue eso, no? No, y ni siquiera. Está en silencio. Probablemente esté intimidado. Probablemente esté intimidado. Así que sí. Esto es en vivo. Acá estamos sin edición. Aquí no, no, esto es totalmente real lo que está ocurriendo. No, si hay niños presentes. No hay efectos especiales. Si no traten de hacer esto mismo en su casa. Niños, sobre todo, que estén presentes. Él es un hombre experimentado en este tipo de cosas. Por eso Juan Carlos puede hacer eso. Bueno, quiero. Como que los amarrearon porque la boina estaba como corrida. Yo sí, lo sí. Eso puedo aportar yo, por lo menos. Efectivamente. Bueno, como todo ocurre, ya lo dijo Heidegger, todo lo que empieza tiene que terminar. Y creo que Porky también dijo eso, cuando decía lástima que terminó, ¿no? Terminó también este programa y quiero, aunque no me gusta hacerlo habitualmente, pero creo que la fecha obliga. Hoy día estamos a 9 de octubre. Se cumplen 54 años del luctuoso asesinato de Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che Guevara, una señera figura de la Revolución Cubana y la encarnación, un poco por el proceso político, un poco también por esa fotografía que es iconográfica de la generación de los 60, en tanto con la muerte de Guevara muere al mismo tiempo, o nace, un mito. Nace un mito que no solo expresó a la generación que venía luchando desde el año 59 en Cuba y que se levantó en armas en contra del orden capitalista en todo el orbe, sino porque al nacer el mito también se proyecta un mensaje político que yo creo que resulta inequívoco. Guevara no murió solo bajo la bala del verdugo al servicio del imperialismo del gobierno de Barrientos, ¿no? En la localidad rural de La Higuera, ¿no? Ese 9 de octubre. Guevara llegó a ese lugar también aislado y perseguido por el estalinismo, particularmente por el Partido Comunista de Bolivia, quien lo cercó, lo aisló y propició las condiciones para que el Ejército de Liberación Nacional del Che Guevara finalmente fuese aplastado por la represión del gobierno de Barrientos. En ese sentido, creo que con todas sus limitaciones y con todos los errores de esa generación, que son, no es necesario analizar, porque esa generación pagó con su vida precisamente las limitaciones políticas de lo que desde ahora nosotros podríamos llamar el castro-guevarismo. En nuestra generación, en Chile en particular, principalmente la principal organización que se hizo cargo de este legado fue el MIR, como lo fue también en todos los países del Cono Sur y en buena parte de los países de América Latina, organizaciones que asumieron este ideario y que para los revolucionarios socialistas, para los revolucionarios proletarios, como quien habla y como toda aquella generación también que se ha formado bajo el influjo de la Revolución Rusa, la presencia del Che Guevara no es solamente un personaje llamativo, un personaje extravagante del que se puede hablar mucho, sino fundamentalmente una señal y un mensaje político, un mensaje de coraje, de lucha por la revolución, de entrega principalmente, pero también de aprendizaje de a dónde están verdaderamente los enemigos. Y en ese sentido creo que la muerte del Che Guevara, de la cual muchos de quienes propiciaron su muerte, particularmente los partidos comunistas, se apropian actualmente de su figura y ignoran las acusaciones que vertían sobre Guevara y sobre la propia Revolución Cubana no mucho tiempo atrás. Son los mismos que acusaban también al MIR y al guevarismo de ser el caballo de Troya del imperialismo. Esas cosas yo las alcancé a escuchar, no son simplemente devaneos de una persona que está recordando algo muy del pasado.
Por eso es que creo importante recordar a Ernesto Che Guevara, que circunstancialmente murió la misma semana, el 5 de octubre, fue asesinado y cayó en combate igualmente Miguel Enríquez, una figura paradigmática también del mismo proceso. Es responsabilidad nuestra sacar las conclusiones de esa experiencia, no repetir los errores, pero tomar fuerza precisamente de ese ímpetu, de esa entrega inclaudicable e inmarcesible, como lo fue la figura de Ernesto Che Guevara. Termino de esta manera, agradezco a Juan Carlos, que estaba un tanto silenciado y zamarreado, agradezco a Patricio Gustavo por su presencia y sus valiosos comentarios, y como siempre, y en primer lugar, agradezco también la señera e implacable y a veces inexplicable conducción del gran dinosaurio de las comunicaciones que dirige este programa, el magnífico Sergio Resenberg. Nos vemos la próxima semana, y me despido, porque me he olvidado, como en todos los programas, de invitar a quienes ven este programa a suscribirse al canal del Porteño, a ponerle like, a poner manito para arriba a este programa, a hacer comentarios, a criticar, ojalá de manera positiva, y si no da para que sean comentarios positivos, haga sus críticas con entera libertad. Acá no hay ninguna censura, más allá de que Sergio Resenberg a veces trata de ejercer censura, pero yo me hago responsable de que esa censura no exista. Así que un abrazo, compañeros, y la lucha continúa. Espero que el próximo programa estemos celebrando. Nos vemos, chao, chao. Hay una campaña que me anuncian nuestros televidentes, es liberen a Marcel Claude. Muy bien. Está dirigido en contra suyo, licenciado. Estaremos atentos a esa figura. Nos vemos, chao.